informe del Banco Central de Honduras reveló que la deuda pública y privada de nuestro país alcanzó los 10.833.4 millones de dólares en el primer semestre del año 2020, significando un incremento de 1.802.1 millones de dólares respecto al mismo periodo del año 2019. Según el Banco Central de Honduras, del total de la deuda, 8.976,5 millones de dólares corresponden a la deuda del sector público, es decir, un 22,5% más a los 7.329,6 millones de dólares de los primeros seis meses del año pasado. Sin duda alguna es alarmante y ese solo se refiere a la deuda externa que Honduras ha adquirido en este último año, ya sea por el contexto adverso que atravesamos o bien por el quehacer del día a día del sector público en el país. Lo cierto es que las proyecciones que tenemos al interno del FOTI indican que podríamos llegar a un máximo de un 75% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 17 mil millones de lempiras, y que esto podría variar dependiendo los programas de reactivación económica que se implementen de cara al 2021. Bueno, significa que el Estado de Honduras va a hacer cada vez más uso de los ingresos tributarios para poder adquirir deuda, y esto estaría generando niveles de pobreza porque dejaría de invertir en sectores productivos como educación, salud o infraestructura productiva en el país. Honduras estimó comprar deuda a organismos multilaterales en este primer semestre del año 2020 por un monto de 1.736,8 millones de dólares, detallando que 600 millones de dólares son por la colocación de bonos soberanos, 376,2 millones de dólares se adquirió con el Fondo Monetario Internacional, 350 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, 244 millones de dólares con la Asociación Internacional del Fondo del Banco Mundial y 166,6 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Visto de forma total, lo que se debe a organismos multilaterales son 5.284,3 millones de dólares, es decir, un 58.9%. El resto se debe en 2.453,8 millones a instituciones financieras y proveedores y 1.238,3 millones a otros organismos. Yo me baso en ellas y las interpreto de una manera independiente. Dicen que por lo menos son unos 12.500 millones de dólares en deuda pública interna y externa. Si solamente hablamos de la deuda externa, que es la que generalmente pesa sobre lo que es las divisas, estaríamos hablando de por lo menos unos 8.000 a 8.500 millones de dólares. Ahora, como se habla de otro tipo de contrataciones, de préstamos, digamos los bonos soberanos para cumplir con deudas de la ANE, se van a sumar a los casi 2.000 millones de dólares que ya tenemos, podría llegar esto en poco tiempo a acercarse a unos 9 mil millones de dólares, solo hablando de deuda externa. La preocupación podría darse porque se proyecta una baja significativa en las exportaciones por la misma pandemia del COVID-19 y reducción en los envíos de las remesas. Además, que el fuerte brazo de la economía de Honduras, que son las MIPYMES, estuvieran cerradas por más de 5 meses, favorizando una fuerte contracción económica para los próximos años, pese a que los programas de aceleración del gobierno, entes regionales y la cooperación internacional han puesto su empeño en apoyar diversos sectores. Con la edición de Farid Barahona, las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.